Este es Emilio. Padece una enfermedad que le dificulta la visión y el oído. Ese es el motivo de que use gafas y audífonos. Tiene tan solo 18 años y depende de su ordenador para poder estudiar mejor. Le gusta la historia, toda en general, desde el ámbito mundial hasta la historia de su propia isla. Se graduó el viernes pasado, pero él sigue escuchando a su profesor. Necesita prepararse para la famosa EBAU. Quiere ser historiador. También tiene fama de pensar sobre su futuro, en esas miradas al infinito que él realiza. Le encanta conocer dónde vive, visita sus senderos y observa la vegetación de la zona en la que está. Este año se ha presentado al festivalito como director, creando su propio cortometraje. Está entre los más grandes directores, como si de un principito se tratase. Yo mismo le ayudé a grabarlo cerca de la costa, el lugar en el que más le gusta estar. Y espero que, al menos, se lo haya pasado bien realizándolo, a pesar de que esto fue un gran reto para él. Participar en un festival de creación audiovisual con una deficiencia de la misma índole es todo un desafío. Y solo por el mero hecho de presentar su corto, lo ha logrado. Felicidades, mi buen amigo. Este corto muestra que, a pesar de que no veas ni escuches bien, lo esencial es invisible a los ojos. Y el premio al corto más destacado es para Emilio José Feliciano.